Perdón. Sometimes I find it buried, because when the Spanish invaders came, they were destroying everything, all your old culture, so a lot of it was buried. See this thing right here? When I told you those guys played the ball game, thank you.
ignoraron mucho, ¿no? Que las hijas mujeres no tenían por qué salir y no tenían por qué aprender a leer, escribir. En cambio, los varones sí, que le daban más de la mujer, pero las hijas mujeres no. Así es como nosotros nos quedamos. Y empezamos a trabajar sobre la costura, pero al principio sufrimos mucho, ¿no? Porque mi papá era campesino, sembraba maíz, sembraba frijol, nos echaba café, nosotros íbamos a cortar café, lo cargábamos en la cabeza. ¿Por qué? Porque no teníamos. Buenas tardes, no está permitido filmar. Nada más. The museum. Kingdom here. Casa Reina is the Talavera shop, and they also have a restaurant. As usual, sidewalks have a little bit of a theme to them. Sit up straight. Tell us what we are. This is the Casa Reina, which is part of the whole company of the Talavera Reina. And it's one of the better places. It's in a hotel, but it's one of the best restaurants. They have the best chefs. And we're going to order the chiles en ahogados. It's a specialty from here in Puebla. What's in the nogado? I don't remember. I'm here to take pictures of all the tourists. Okay, we're at the Zócalo. Centro de Puebla. ¿Qué pasó? Buenas tardes. Buenas tardes. Visito de San José, California. Donde hay 150 mil mexicanos, ciudadanos. Mándeles un mensaje de su tierra. Les digo que los quiero mucho, los adoro y que sigan portándose bien y los esperamos acá en Puebla con los brazos abiertos. Estoy hablando del Instituto Municipal de las Mujeres. Gracias. Pues que más que nada que no se olviden de sus tradiciones y que sigan recordando su México como es, de todo lo que se vive, de todo, mejor dicho, lo que se llegó a vivir, de su nación, de cómo
de dónde nacieron y de todas sus tradiciones mexicanas que siempre las llevan en el corazón, y que pues cuando regresen aquí vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Amigo. Que vengan a visitar el Estado de México, es muy bonito. De Puebla. De Puebla. Gracias. Here's some typical tourists. Tell us what you think about our little city. Very pretty, very nice. Lots of interesting things to do. The museum was very interesting. The workshop where they make the Talavera is extremely interesting. Found out how to tell it apart from the phony stuff. So how do I tell it apart from the phony stuff? Well, first of all, the primer that they put on it before they start painting. It's kind of it's made up of different material, and it looks like a little grayish, while the fake stuff is white. And then they have their hallmark on it, which we got pictures of it. And on the back, thank you. Their hallmark is usually written out. Right, by hand, in cursive, as opposed to a stamp. Thank you, ma'am. Yeah. La denominación de origen, que es el DO4-0002, que es el segundo taller en obtenerla.
Talavera, Talavera de la Reina, Puebla, México, nuestro logo de Talavera de la Reina, el mes y el año en el que se elabora la pieza. Oh, ok. ¿Chiquita? Gracias. Bueno, explícame otra vez esta. Esta es DO4, que es la denominación de origen que certifica Talavera original. El 0002, que es el segundo taller en obtenerla. Pero ¿qué quiere decir? And this is a copy. Y esto es una pasta blanca con like el que se elabora. It's paste. I think you're well, how do you tell? See the grayness? Yeah. Y esta mezcla es estaño, plomo, arenilla, sílica y miel de piloncillo. Okay, so it's got piloncillo, you know that azúcar, that, that sugar, brown sugar, mm-hmm. Loaf, little piece. Got that in it, y está. Yeah. Yeah.